Bueno, pues estoy inmensamente feliz de tener a tres grandes amigos, talentos, profesionistas que estaba leyendo entre los tres, pues traen fácil más de 100 proyectos y 100 obras y 100 novelas y unos 30, otros 20, otros 35. Entre todos, tengo aquí, aparte de la historia casi casi del teatro, de la televisión, de películas, un acervo cultural que en paquete, catálogo, está fuerte. Voy a empezar con mi querido Ernesto La Guardia, con quien tuve además el gusto de trabajar, creo que su primer telenovela quinceañera, mi primer telenovela como director de cámaras quinceañera. Ese día estaba yo triste porque fallece nuestra gran Mónica Miguel, sí. que fue su primera escena que ella dirigía conmigo como director de cámaras en quinceañera. Aquella escena ahí en la calle maravillosa que todavía me acuerdo y que para mí significó, pues, quedarme como director de cámaras de locaciones en la telenovela. Pero mi querido Ernesto, estaba leyendo, bueno, me corregirás, ¿no? Porque muchas películas, más de 20 o 24 telenovelas, empresario, actor de cine, actor de televisión, teatro, gran amigo, gran padre de familia. Gran conductor, no me acuerdo qué más por ahí había, empresario también, estudiaste en Nueva York, producción de cine y dirección de cine, me parece. Y pues nada, darte la bienvenida y un placer y un agasajo estar aquí contigo, mi querido Ernesto. Muchas gracias, mi querido Memo. Pues antes que nada, gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento de pandemia. Un abrazo a todas las familias que pues la hemos pasado duro todos, pero bueno, como sociedad pronto saldremos adelante. Por supuesto, gracias por la invitación a este panel a platicar un poquito sobre teatro y por esa presentación tan hermosa. Me acuerdo de esa primera escena que Carla Estrada me dice, entras, te quitas la camisa y te cambias en el taller. Le digo, oye, es mi primera escena. Le digo, háblame bonito, aunque sea. Enseña, ¿no? No, pero recuerdo con mucho cariño eso. Y bueno, sobre todo, pues recordar a Mónica Miguel, que se nos adelantó una estación muy triste, pero pues aquí estamos, Memo. Muchas gracias. Gracias, mi querido Ernesto. Mi querido Rafael Perrín, gran compañero porque hemos trabajado los últimos años en comedia, dirigiendo algunos de los programas que estoy, pero bueno, más allá de eso, que eso es el mínimo de lo que ha hecho, años y años, multipremiados mis tres invitados hoy, además. Querido Rafa, también más de 20 o 30 obras de teatro como director, entiendo, como 20 obras en las que has participado como actor, has participado como actor en telenovelas, tienes el récord de la obra de más años puesta en la cartelera de México, que es la Dama de Negro. Y bueno, ¿qué más, mi querido Rafa? Actualmente estabas con esquizofrenia, me parece, por ahí, pero bueno, ahorita platicaremos de detalles. Bienvenido, mi querido Rafael Perrín. Te faltó decir algo muy importante, amigo y muy querido de Memo del Bosque, cosa que me hace sentir profundamente orgulloso. Y el compartir esta gran aventura que fue Nosotros los Guapos, y que es Nosotros los Guapos, porque prendo la tele y a todas horas está, es una cosa... ¡Qué maravilla, ¿no? Sí, en todos los canales, y creo que cada vez que la repiten tiene más rating, entonces algo así como maravilloso, y que ahí tuve el gran honor de compartir contigo toda la aventura, y bueno, muy, muy feliz y muy, muy orgulloso de estar contigo, mi Memo, gracias por la invitación, y al lado de estas dos señorones que tanto quiero, que tanto admiro, que tanto respeto, que hemos hecho cosas juntos y que hacía rato que no veía a Ernesto, me da mucha alegría saludarlo y verlo, aunque sea a la distancia, y a mi Jerry Quiroz, que bueno, es como el Pato Lucas, donde quiera que prendes está el Jerry, está en todos lados, produce por todos lados, está representándonos en los medios de comunicación, ante las autoridades, con todo su quehacer teatral. Qué padre reunión, Memo, gracias por invitarme y estar al lado de estos dos monstruos gigantescos. Bienvenido, mi querido Rafa, y otro gran amigo también, mi querido Jerry Quiroz, de muchos años. Empecé a leer y ya no terminé, me cansé, mi Jerry, de todo el currículum que estaba yo leyendo: actor de cine, de teatro, de televisión, productor de teatro, productor de televisión, locutor, empresario. Andas ahorita ya representando
ante el gobierno, casi casi como político, pero sé que todavía no lo eres ni estás incursionando, pero defendiendo un poquito el teatro, a los actores, activista, gran padre de familia, gran hijo maravilloso, gran jugador de póker en sus ratos libres también. Difícil, difícil en el póker, muy difícil, pero también es gran jugador. Y nada, mi querido Jerry, un placer tenerte con este, con esta majestuosa toma de un teatro a tus espaldas. Gracias, mi Memo, por la presentación. Gracias a mi Rafa Perrín y a Ernesto, que son maestros los tres para mí de vida. Sí, qué bonito. Este teatro que está aquí atrás, tanto Rafael Perrín, que fue fundador de mis escuelas, como Ernesto, que es para mí un amigo entrañable, saben que fueron casi 30 años, 3 décadas para poder tener mi propio espacio. Y ellos dos, igual que tú, fueron testigos de que con deudas, con mucho sacrificio y tiempo, pudimos lograr tener un espacio digno para producir nuestras propias creaciones. Desgraciadamente la pandemia ha suspendido todo. Pero quiero decir que hay un común denominador entre Rafael Perrín, Ernesto Laguardia y Memo del Bosque para mí. Son tres ejemplos, tres profesores de mi vida. Memo, un maestro de sobrevivencia. Eres para mí un ejemplo de lucha por seguir vivos a favor de nuestras familias, de nuestro trabajo. Y eso me lo quedo. Eres el milagro de la CDMX, el milagro de San Ángel, ya te lo he dicho. Y estando tú en terapia intensiva y yo afuera pidiendo por tu vida, me enseñaste que nunca hay que darse por vencido, a pesar de que las circunstancias indiquen lo contrario. En el caso de Rafael Perrín, un hombre que siempre ha sido noble, a pesar de su gran capacidad y experiencia como director y como actor, me ha dado siempre la confianza. Es un hombre leal y fiel, y eso es lo que me ha enseñado, aparte de su talento en buenos y malos momentos. En el caso de Ernesto Laguardia, un hombre que cada experiencia mala de la vida la convierte en una aventura positiva para ser mejores, siempre mejores. Se levanta, se vuelve a levantar. Es el Forever Young. Que usas hidratantes, porque a mí ya medio siglo de vida ya me está pegando. Y al final todos son mis profesores, son mis maestros. Tú, Memo del Bosque, eres un productor muy humano, y por eso recibiste tantas muestras de amor y de cariño ahora en esta etapa tan difícil de la vida, que nos enseñó a todos. Entonces, qué padre poder compartir este tiempo, poder intercambiar nuestras experiencias, tanto en el medio como a nivel personal. Y yo a los tres los adoro, los quiero. Y les reitero, son mis maestros y gracias a ustedes todos los días trato de ser mejor persona. Gracias, mi Jerry. El amor y el cariño que nos tenemos de muchos años, creo que ahí está y eso es lo importante. Yo he aprendido que en estos últimos tiempos no hay como amar, como querer, como decir a diario y expresarlo, porque es una manera de mejor de vida y de buscar la felicidad, ¿no? Mientras la campana no suene, la batalla no ha terminado, mi querido Jerry. Y bueno, voy a empezar. Hay muchas preguntas y muchos temas, pero voy a empezar y vamos sobre la misma tratando de contestar. Y voy a empezar diferente a otras ocasiones. ¿Cómo les ha afectado a ustedes tres esta época histórica tan difícil que vivimos de la pandemia? ¿Cómo la han sufrido? ¿Cómo la han vivido? Mi querido Ernesto, empiezo contigo. Muchas gracias. Bueno, pues antes de contestar tu pregunta, mi querido Memo, con esto del Zoom, con esto de las cámaras, de los micrófonos, de abrir, cerrar, no sabía si podía yo saludar a mi querido Rafa y a mi querido Jerry, pero lo quiero hacer antes de empezar, si te parece bien. Por supuesto. Rafa, mi director, amado amigo, querido, nuestro monólogo, 10 años en cartelera y ahora pues a punto de estrenar nuevamente. Gracias, Rafa, gracias por todas tus enseñanzas, siempre tu apoyo. Me encanta trabajar contigo, es como que fluye la creatividad todo el tiempo, sí. Y es increíble. Con una mirada nos entendemos, me encanta, aprendo de ti siempre. Mi querido Jerry, pues ¿qué te puedo decir, compadre? Tantos años de conocernos, de querernos, de admirarnos, de respetarnos. Me encanta siempre trabajar contigo. Siempre digo que eres el hombre más luchador que conozco. Siempre estás trabajando, buscándole. Gracias, gracias de verdad por tantas enseñanzas y por esta sociedad que tenemos de nuestro monólogo que me encanta. Y mi querido Memo, pues un beso para ti, que sabes que te quiero. Te admiro muchísimo, te respeto y eres mi Mr. Producer de siempre. Gracias. Oye, pues fíjate que en muchos aspectos, en lo personal, me ha afectado y, bueno, ha afectado a todo México, a toda la sociedad y, por supuesto,
al grupo artístico y al grupo teatral. En lo personal, bueno, pues íbamos en lo profesional a estrenar una nueva puesta en escena que finalmente no se pudo dar. Íbamos a una serie de una productora americana que tampoco se pudo dar. Pero debo decir que primero debo mandar un abrazo solidario a todos los que salen todos los días a trabajar, a jugarse la vida, a buscar el pan, ¿no? Nosotros pues estamos en la gloria cuidándonos, pero sobre todo yo he tratado de ver lo positivo y lo que puedo sacar de provecho de esta situación. Como bien decía Jerry, me gusta siempre buscar lo positivo. Primero que nada, pues a ver, estar con la familia las 24 horas es una maravilla. He aprendido tanto de mis hijos, de mi señora. En cualquier circunstancia, los niños siempre son felices, siempre agradecen, siempre están sonriendo. De eso hay que aprender mucho. Y bueno, pues también como seres humanos, creo que muchos hemos tocado fondo en muchos aspectos, ¿no? De repente hay días muy difíciles y el que diga que no, pues está mintiendo. Situaciones económicas también que pueden ser contrarias, etcétera, pero siempre digo que saldremos adelante. Recordemos en este momento pues a todos los que han fallecido por esta situación. Así es que, pues entrando de lleno al tema, creo que en nuestro quehacer profesional nos ha afectado enormemente, ¿no? Enormemente han cerrado los teatros, hay muy pocas producciones de cine, de televisión, pero creo que enfocándonos en los teatros, hay mucho que decir, hay mucho que considerar. Yo he visto muchas puestas en escena, ahorita como teatro grabado, ¿no? Y debo decirte, pues, a reserva de que mis compañeros estén o no de acuerdo, a mí se me hace que el teatro grabado como tal no debe de ser, se vuelve aburrido. Nosotros, Gerardo y yo, tenemos una propuesta que espero incluir a mi querido Rafa, de que debes crear nuevas formas de presentar el teatro en este momento, porque no es simplemente poner una cámara y el escenario hasta allá y empezar a grabar, porque a mí se me hace aburridísimo. Hay que tener nuevas formas de creatividad, nuevas formas de venta, obligadas, ¿no? Porque creo que el teatro con lo oscuro, con las luces, con este rito de llegar al teatro, de entrar, de que se apague todo, de que puedas entrar en esa emoción, pues no hay comparación a nada, ¿no? Pero creo que debemos ingeniárnoslas para que podamos salir adelante. Mi querido Rafa. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Ernesto en las dos cosas que dijo. La primera, la afectación negativa es obvia y es la que se ve y es la que desgraciadamente se publica y se publicita y de la que todos hablamos. Hemos tenido pérdidas cercanas, no tan cercanas, sabemos la situación en la que estamos viviendo, pero también ha habido una gran afectación, mucho mayor a la negativa, que es la afectación positiva, que es lo que también está mencionando Ernesto, que es la capacidad de reinventarnos. Cuando está uno en pandemia, nos queda de dos. Una es compartirlo con la familia y lo más difícil es compartirlo con nosotros mismos. El problema es que al estar nosotros con nosotros, descubrimos muchas cosas de nosotros que hacía mucho que no teníamos el tiempo de observarlas y de sentirlas y de vivirlas. Entonces también convivir con uno es complicado a veces si no logras reinventarte y crear nuevas formas para poder salir adelante. Yo sí creo que coincido al 1000% con lo que dice Ernesto, que ver una obra de teatro con una cámara fija en la quinta fila y ver ahí cuatro frijolitos moverse. Respeto y agradezco el esfuerzo de todos los compañeros, pero también coincido, a mí me aburre, a mí no me provoca diversión y por eso es que en lo personal nos reinventamos y creamos un nuevo concepto para hacer una cosa que no es teatro, no es tele, no es cine, que fue que tomé lo de esquizofrenia, la obra Esquizofrenia, la tomé con 35 cámaras, que realmente fueron 5, pero como hicimos varios planos, pues ángulos, sí, como si fuera 35, la mandé a editar con la gente de Game of Thrones en Canadá, en donde hicimos toda la colorimetría y todas las cosas, y luego Toño Calvo le puso un score musical, y bueno, la subimos a una plataforma, y no es teatro, no es cine, pero sí creo que es una nueva forma en la que podemos nosotros permear y romper ese cristal del público que nos está viendo a través de una computadora, de una pantalla, y que puedan vivir la experiencia en su propia casa. En el caso de Esquizofrenia, una experiencia de terror literal en la propia casa y que además es interactiva porque siguiendo las instrucciones de la misma obra, te piden que apagues la luz de tu casa, en fin, que hagas ciertas cosas en donde tú estás siendo partícipe de esta aventura y el experimento ha resultado muy, muy padre. Les comparto con alegría que ha calificado muy bien y que, bueno, afortunadamente, pues
con la magia justamente de esta reinvención de las redes, pues está observando una obrita que se presentaba en el Telón de Asfalto en México, un aforo de 200 personas, pues está presentando en todo el planeta y tengo comentarios de personas que ni hablan español en Turquía, por ejemplo, y que dices la maravilla de las redes aplicadas hacia el favor del teatro. Felicidades, mi querido Rafa, por todo el esfuerzo y por lo que estás haciendo. Gracias, Memo. Creando. Mi Jerry Quiroz, cuéntanos. Mira, mi querido milagro de Tenochtitlan. Pienso que no hay como el teatro. La transmisión de ideas, sentimientos y emociones de manera directa, el que yo pueda sentir tu energía, tu expresión como actor o como actriz, es lo que me va a motivar para un análisis y cambio de conducta. Lo que estamos viendo ahorita no es teatro, es un híbrido entre los medios audiovisuales, digitales y teatro, pero es la alternativa que nos toca ahora para sobrevivir. Para mí es bien analógico, Memo, que el tema principal de Saturday Night Fever, la obra que yo acababa de estrenar, es sobrevivir. Y lo que está haciendo toda mi compañía, no solamente de Fiebre de Sábado por la Noche, sino de Cats, incluso del tiempo vuela que estamos a punto de reinventar, Ernesto, Rafa y yo, es sobrevivir. Hasta para eso se necesita gracia en la vida, para salir adelante ante una adversidad tan drástica. Tú me decías ahorita en la pregunta común que hiciste, ¿cómo les ha afectado? A mí no me da pena decirles a ustedes, mis tres grandes amigos, que mi empresa está en quiebra, que mi empresa está en bancarrota. Eso no quiere decir que está muerta, claro, ni quiere decir que no va a continuar, porque tengo 106 colaboradores por quienes dar la cara y lo voy a hacer. ¿Qué estoy haciendo? Mientras tanto, dirigir clases en línea de mis escuelas, rentar mis espacios como foro, porque me acababa yo de meter en una bronca tremenda, casi 2 años antes, de abrir 2 espacios teatrales nuevos, y lo saben Rafa y Ernesto y tú, y han ido a verlo. Y entonces para mí fue como chocar de frente contra el tren a toda velocidad. Toda la inversión que se había hecho con créditos en esos 2 teatros, en Coyoacán, haber estrenado una obra de teatro millonaria y 2 semanas después tener que cerrar el 15 de marzo por la pandemia, pues me ha cambiado la vida, me ha cambiado por completo la perspectiva. Pero no me voy a quedar con los brazos cruzados. Estoy buscando nuevas formas de subsistir. Y no hablo solamente económicamente, porque la pandemia está provocando un daño todavía quizá más fuerte que el económico, el psicológico y el emocional, incluso el espiritual, que para mí es el que a ti, por ejemplo, te salvó la vida. Y ahora, haciendo una analogía entre lo que tú has hecho salvando tu vida, yo quiero salvar mi actividad y en mi empresa con esa resiliencia que tú lo hiciste, con paciencia, pero sin dejar de luchar todos los días, claro, confiando en Dios y dedicándole mi esfuerzo a mis hijos, a mi esposa y a mis padres. Al final, vamos a sobresalir y vamos a sobrevivir. Eso aquellos que más amemos la vida y que tengamos alternativas, ideas, por supuesto, creatividad para reinventarnos, mi querido Memo del Bosque. Claro, mi Jerry. Oye, mi Rafa, ¿cómo te imaginas, cómo te gustaría que regresáramos a, digamos, a la normalidad cuando ya digan, ya no hay pandemia, ya estamos vacunados, ya podemos abrazarnos, ya todo se reabrió? En México, Latinoamérica o el mundo, ¿cómo te encantaría? Una cosa es cómo vaya a suceder, pero ¿a ti cómo te gustaría que fuera este regreso? A mí me gustaría que fuera queriéndonos todos mucho más, yo creo, mi Memo. Yo creo que, repito, yo creo que si no aprovechamos esta pausa obligada que tuvimos para darnos cuenta de todo lo que habíamos hecho, sin caer en cosas que podrían llegar a ser cursis, como el amor al planeta, el amor, que todo esto es cierto y es verdadero. Yo insisto en el amor a uno mismo. Tú, como bien lo dice mi Jerry Quiroz, tú eres una persona que siempre te has querido y al quererte quieres a todos, porque si uno no partes por quererte a ti, es imposible que puedas querer a los demás. Pero vemos muchas personas que, como los 4 que estamos aquí, adoramos a lo que nos dedicamos, nos perdemos de vista por la misma vorágine y la misma pasión del trabajo que hacemos, y a veces llegamos, seguro les ha pasado a los 3, que llegamos a casa, nos vamos a dormir y decimos, ay, no desayuné, o ay, no comí, ¿verdad? Porque estábamos en una velocidad de creación, porque nos gusta, que nos perdemos de vista. Entonces yo quizá, respondiendo tu pregunta directamente, yo a mí me gustaría que todos regresáramos dándonos cuenta, uno, porque
en tu caso y en el mío me consta, no sé si en el de Ernesto y de Gerardo, a mí también me dio un infarto a los 30 y tantos años, nada que ver con lo que tú padeciste, pero también estuve en la rayita por la juventud, ¿no? Entonces, los que hemos tenido enfermedades graves, terminales, sabemos que la vida se acaba y automáticamente valoramos más y se crea un proceso diferente de enfrentarnos al día a día. Pero en esta pausa en la que todos estuvimos, yo lo que espero es que nos hayamos dado cuenta de que si no nos queremos, no podemos querer a los demás con un hecho tan absurdo como ponerte un cubrebocas. El que no se pone un cubrebocas no es porque no quiera a los demás, es porque no se quiere, es porque no está de acuerdo en que es parte de una situación. Entonces, la concientización propia sería quizá lo que más me gustaría en este regreso. Mi querido Ernesto. Bueno, hay como varias cosas que reflexionar a ese respecto. Nosotros hacemos teatro principalmente porque nosotros necesitamos hacer teatro. Y el público viene añadido a esa creatividad y esa forma de expresión que nosotros necesitamos como artistas expresar en un foro, ¿no? Creo que debe haber una reciprocidad. Ahorita que hablabas de los currículos, ¿no? Por ejemplo, alguna vez conocí a Telly Savalas, a Koyak, ¿se acuerdan? Y decía, no puede ser, y eso fue hace muchísimos años, decía, con este currículum serías la mayor estrella en Estados Unidos. Así es, sí. Y le digo, ¿a qué se refiere? Pues, ¿cómo? Has hecho teatro, has hecho televisión, has escrito, has dirigido, has producido. ¿Cómo? Es una cosa maravillosa, pero aquí todos lo hacemos. Tienes que estar en 4 proyectos y tienes que pensar los siguientes 3. Y tienes que pensar en cómo sacar adelante un teatro y cómo sacar adelante una obra y en la mañana levantarte, hacer ejercicio y luego a grabar una telenovela y a correr al teatro y a llegar en la noche a estudiar y luego a escribir el siguiente proyecto. Entonces, yo creo que también tiene que haber una, claro, estamos hablando de algo mundial, pero en nuestro país tiene que haber una reciprocidad también, una educación del público para que se interese por algo que nutre el corazón, ¿no? Para que pueda entender que el teatro y las artes escénicas son tan importantes como el impuesto nuevo que le están poniendo y que hay que discutirlo y que hay que hablar al respecto y que hay que preocuparse y hay que ir y renovarse y hay que ir y ser mejores. Nunca sales igual de una obra de teatro que como entras, nunca. Sea cual sea el tema, sea cual sea la forma de actuar. Es una maravilla, ¿no? Y bueno, muchas películas logran lo mismo, muchas series, muchas telenovelas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo me gustaría que fuera el regreso? Pues con un público más comprometido hacia los demás. Creo que Rafa tiene toda la razón. Aquí hay poco respeto a todo, iniciando por uno mismo. ¿Cuándo nos preocupamos realmente por los demás? ¿Cuándo estamos pensando realmente en las familias de los demás, en cómo sufren, en cómo podemos ayudar a nuestros empleados? ¿Cómo podemos ayudar? Jerry no ha perdido su planta y la sigue pagando. Ese es un hombre comprometido, es un hombre profesional, es un hombre que ama el teatro, ¿no? Y se sigue en deuda y en deuda y en deuda. Y digo, compadre, ¿hasta dónde? Pues no los puedo dejar. Me lo ha dicho a mí en conversaciones telefónicas. Entonces, creo que esta pandemia nos va a hacer cambiar a todos. Algunos para mal y algunos, espero en Dios, la gran mayoría para bien. Y entonces, sí, hay que amarse primero a uno mismo para amar a los demás. Hay que comprometerse más con la sociedad en todos aspectos. Uno de ellos es el teatro. ¿Cómo puede el público comprometerse? Yendo al teatro, exigiendo calidad. Porque antes de esta pandemia yo veía la cartelera teatral, no sé si estén de acuerdo mis queridos compañeros y admirados compañeros, yo decía, no, no, nunca, no, ni loco. Yo decía, ¿qué onda? O sea, y la gente va a ver eso. Es triste. Porque a veces yo pensaba, pues sí, como tenemos el gobierno que nos merecemos, tenemos el teatro que nos merecemos. Tenemos que ir a buenas obras de teatro, escoger, ver los temas, salir y platicar al respecto. Y ojalá que se depure la cartelera teatral, ¿no? Porque antes yo decía, pues sí, tenemos mucho teatro, pero con todo respeto a los compañeros y con todo respeto a cualquier esfuerzo profesional, no teníamos la mejor cartelera del mundo. Entonces, ese es uno de los aspectos que yo esperaría que pudieran también mejorar. Hay muchos otros esfuerzos que se han dado, ¿no? El teatro por teléfono, lo de bailo al pie de tu ventana. Pues son esfuerzos que son bien loables y bien admirados por parte de profesionales que
que están buscando nuevas formas de creación, ¿no? Nuevas formas de expresión, como lo que decía Rafa de esquizofrenia. Entonces, yo creo que estas nuevas formas de creatividad, estas nuevas formas de presentación al público, a mí se me hacen maravillosas. Yo antes decía, ¿por qué una obra que se da en Polonia, ¿no? Con 60 actores, con 3 camiones de efectos especiales y de luces, viene a México y luego va a Estados Unidos? Pues porque son esfuerzos maravillosos, creativos, ¿no? Pero aquí deben de cambiar las cosas en muchos aspectos. El principal es tener una reciprocidad por parte del público y que busquen calidad. ¿Les puede gustar mi trabajo? No les puede gustar mi trabajo. ¿Les puede gustar el de Rafa? No les puede gustar el de Rafa. Pero que escojan, que puedan cernir, ¿no?, las cosas. Creo que a mí me gustaría mucho que eso pasara. También me gustaría que el gobierno se comprometiera. Jerry es el experto en esos aspectos. Ya es nuestro nuevo diputado próximamente. Pero a veces digo yo, ¿por qué el gobierno escoge 3 horas de teatro o 2? Y le gasta millones y millones y millones y millones y millones y millones y tiene 3 funciones. Se me hace tristísimo, se me hace absurdo, ¿no? Con todo mi respeto a los actores, a los productores, a los directores, pero digo yo, ¿cómo está esta situación? Y a los productores, y a los que tienen teatros, y a los que dan trabajo, pues no los apoyan. O sea, realmente no hay un compromiso. Es algo triste, es algo que a mí me preocupa muchísimo. Yo digo, bueno, ¿dónde está la cultura? ¿Dónde está el apoyo? Algo tan importante, parece que la cultura, el teatro, este compromiso que tenemos hacia el público, es como si, espérate, hay cosas más importantes, pero estas son de las cosas importantes, son de las cosas vitales para una sociedad, para que crezca, para que piense. A veces no se quiere que piense mucho, pero pues debería de ser diferente. Mi querido Jerry. Pues a mí me gustaría regresar, como todo lo que está pasando, con nuevas ideas. Esto es un renacer para todos, para Rafael Perrín, para Ernesto Laguardia, pero para la industria de las artes escénicas en general. Hay que ser sinceros, en México el teatro se considera un servicio o producto de lujo. ¿Saben por qué? Porque no hay una alianza entre iniciativa privada, gobierno y realizadores. Porque el teatro significa como una actividad auxiliar. Fuimos los primeros en irnos de manera voluntaria el 15 de marzo y según el semáforo y la ocupación hospitalaria seremos los últimos en regresar. Cuando hay más de 10,000 familias que están sin empleo desde entonces. No cabe duda que la actividad del productor de teatro es de pasión, es de amor, pero está muy lejos de ser una industria. Digan lo que digan, los números hablan. ¿Por qué no cultivar, preparar, capacitar, enriquecer a nuestra población con el apoyo de la iniciativa privada, con empresas culturalmente responsables, así como hay empresas socialmente responsables, gobierno local, federal, estatal y los realizadores? ¿Por qué no le han dado esa importancia al teatro? Que une a la sociedad, que modifica conductas a nivel positivo, porque el teatro es eso finalmente también. Además de ser una catarsis, es un vehículo de educación formativa y no me dejará mentir el profesor Perrin, pero no se ve así. De hecho, hemos caído en lugares comunes tan absurdos como decir teatro comercial y teatro cultural. A ver, todas las formas de teatro son culturales, son comerciales, porque todas cobran y todas son una expresión humana y cualquier expresión humana es cultura. Desde ahí estamos más mexicanos. Etiquetamos, subrayamos y señalamos. Y al final, tanto Rafael Perrin como Ernesto Laguardia, como Gerardo Quiroz y como los 120 y tantos productores registrados en el país a través de Teatromex, todos estamos enamorados del teatro. Unos con más y otros con menos recursos. Pero todos hacemos nuestro mejor esfuerzo. Decía Ernesto, hay que buscar la calidad. La bronca, Ernesto, es que de pronto tú ves en el periódico, en la cartelera o digitalmente la cartelera, o te recomiendan una puesta en escena y vas un poco al albur, porque hasta que no ves la puesta en escena no sabes realmente qué es lo que te aporta. Bueno, perdón que te interrumpa, pero si vas a ver Las pompas de mi tía, pues ya sabes a qué vas. Por eso, desde el título, ok, está bien, pero yo creo que el problema es que hay demasiada oferta teatral y hay poca calidad. Pero exacto, es lo que te decía. Exactamente. Es un riesgo, ¿no? Yo de pronto veo un título desconocido, no Las pompas de tu tía, que no conozco a tu tía ni sus pompas. Llego
Y a lo mejor en las pompas de tu tía encuentro que hay un texto interesante, una dramaturgia bien planteada, una dirección limpia, un concepto creativo a nivel escénico, una música original, una partitura decente. Digo, híjole, ¿por qué nada más hay 10 personas? Y otras donde hay un título universal maravilloso, igual un clásico del West End o de Broadway o de Buenos Aires o de la Gran Vía que se presenta en México y es un fiasco por su calidad. ¿Qué nos falta? Perdón que se los diga, nos falta formación y educación a nuestros hijos para que las nuevas generaciones vayan al teatro y sepan discernir entre lo bueno y lo malo, pero siempre, cualquier puesta en escena, hacer un texto que represente experiencias humanas para modificar conductas para bien, nos va a dejar algo bueno. Porque aquí lo triste es que el 5%, decía yo, de la sociedad mexicana tiene la capacidad económica y el gusto por el teatro. Por eso, muchos productores vivimos endeudados, pero enamorados. Me gustaría que regresemos con la conciencia de apoyar los esfuerzos de pasión que tenemos todos los realizadores de teatro, directores como el maestro Perrín, dramaturgos, productores, actores, actrices, cantantes que desde hace 23 semanas no tienen un solo peso en la bolsa y están buscando cómo sobrevivir. Me gustaría que regresáramos con esa conciencia. Esto es para los tres, pero empiezo por Ernesto. ¿Qué debe tener, mi querido Ernesto, una obra, la historia, el guión, para que tú digas, esto lo quiero interpretar o quiero participar en dirección o me gustaría participar en producción? Pero bueno, en cada uno, según lo que normalmente hace, ¿no? Que tú estés mucho más en la actuación. ¿Qué debe tener una historia? ¿Qué debe tener un guión para que tú digas, esto estoy convencido que aquí quiero estar y lo quiero hacer? Bueno, yo como actor siempre confío mucho en mis emociones, en ese yo interno que te dice, esta es. Independientemente de haberla leído, independientemente de saber más de la obra, muchas veces un director te llama, ¿no? Te va a dirigir Rafael Perrín, va. Yo sé que es un profesional, sé que es un ente creativo maravilloso, dedicado, divertido, que va a ser maravilloso estar en un escenario ensayando con él, ¿no? Un productor dedicado, un productor serio, profesional, como Jerry, va, ¿no? Pero hay otros momentos como, por ejemplo, desde hace muchos años, un ejemplo simplemente, Jerry y yo nos vimos en una boda, ¿no? Y yo estaba pues haciendo televisión y un programa tras otro y una novela tras otra, gracias a Dios. Ramones, por cierto. Adal Ramones, a quien le mandamos un abrazote, buen amigo. Y ahora con nueva esposa que le mandamos también un beso y un abrazo. Pero bueno, pues ahí me dijo, oye, fíjate que tengo una obra, nadie la quiere hacer. Y es buenísima. Le digo, ¿cómo que nadie la quiere hacer? Platícame más. Se trata de ayudar a las mujeres con cáncer de mama. Y le digo, cuenta conmigo. Oye, pues te la platico. No, cuenta conmigo. Y bueno, pues la presentamos en escena, dirigida por Rafa, maravillosamente, 10 años. Empezamos en canchas de básquetbol y en pueblitos, y luego nos fuimos a auditorios de 2,000-3,000 personas, y luego auditorios de 10,000 personas, y una cosa maravillosa. Y siempre al final, y ahorita viene un poco a colación de lo que decía Rafa, siempre al final había un diálogo con el público, ¿no? Y yo preguntaba, bueno, ¿quién de aquí ha sufrido cáncer de mama? Que muchas señoras levantaban la mano desesperadas y contaban unas historias que todos nos estremecíamos con ellas. Y siempre llegábamos, Jerry y yo, ya en los camerinos y con Rafa, a una misma conclusión. Hay que quererse más. La mujer mexicana, sobre todo, tiene que quererse más. Tiene que creer más en ella. Tiene que sentir que tiene más peso, tiene más importancia. No preocuparse de los zapatos del niño, de la comida del marido, preocuparse de ella, de amarse a ella primero para poder amar a la familia y poder amar a la sociedad y poder amar a México. Y bueno, pues regresando concretamente a la pregunta, pues eso es lo que te hace decidir como actor, ¿no? A veces te dice, oye, pues como productor, bueno, pues a ver los números, a ver dónde va a estar. Pero realmente en el proceso creativo, en el proceso divertido, en el proceso de pasión que todos tenemos, pues creo que es eso, ¿no? Esa voz interna o eso que te llama y que te hace hacer teatro, porque pues digo, poca gente se vuelve millonaria en el teatro. Es más una pasión, porque llegar al teatro a las 4 de la tarde, salir del teatro a las 11,
todos los días, como era antes, ahora pues es jueves, viernes, sábado y domingo, subirte a un avión, comer algo rápido, irte al teatro y salir a las 12 de la noche y atender al público y todo. Pues es una pasión, ¿no? Yo creo que eso es lo que a ti como actor, hablando como actor simplemente, porque bueno, aquí tenemos grandes directores y grandes productores, es lo que yo te diría que me llama, ¿no? Esa chispa que es el instinto. Y un poco nada más, redondeando la pregunta anterior, yo diría también que el público tiene que regresar de una manera muy comprometida a los teatros, y creo que con esa reciprocidad, con ganas de apoyar una industria importante para el público, y con una confianza, porque a lo mejor nos dicen, pues hay un acrílico aquí de 2 metros, o es un espectador por cada 3 metros cuadrados, como en España. Pues hay que confiar y hay que abandonarse cuando apaguen las luces y disfrutar el fenómeno teatral, ¿no? Eso es lo que se espera. Rafa. Bueno, yo divido en dos la decisión de un texto para, en mi caso, dirigirlo o actuarlo. Si es de teatro, básicamente, el teatro es la primera impresión, ¿no? El teatro, el público se sienta y por primera vez va a ver algo que le va a provocar una primera impresión, aunque lo hayamos ensayado meses y meses y meses. Entonces, el punto uno es que esa primera impresión en el libreto me provoque dos cosas. La primera, si es comedia, lógicamente que me haga reír, que me divierta, que al leerla no me cueste trabajo darle vuelta a la hoja, sino que fluya, si es que es comedia. Si es un melodrama, si es una tragicomedia, pues que provoque emociones, etcétera, y que me resulte interesante. Y también la segunda parte es que me tiene que provocar imágenes. Yo cuando leo un texto y lo imagino, quiere decir que es un texto que me está hablando, quiere decir que sí califico yo para poder dirigir ese trabajo, porque me está generando ideas conforme lo leo y lo empiezo a trabajar sin querer hacerlo. El director es un público profesional, por decir algo, es una persona que tiene que ver algo muchas veces como si fuera la primera vez que lo ve. Ese es un punto muy importante, ¿no? El que la obra me atrape. Y el segundo, como muy bien dice Ernesto, es si ya hay nombres, tanto la producción, porque, y aquí no quiero echar tantas cebollas y tantas flores, pero es que es la verdad, aquí están los dos productores en televisión y en teatro que más han confiado, junto con Toño Calvo, por supuesto, que más han confiado en mí para poder hacer mi trabajo sin que estén encima de mí diciendo cómo hacer las cosas, sino que se dedican a producir y sí a cuidar, por supuesto, el trabajo, pero confiando en mí. Entonces, para mí esos nombres también son importantes. ¿Quién va a producir? He tenido el privilegio de producir con doña Fela Fáveras, con gente muy, muy importante y muy querida y que siempre respetan el trabajo del director. Ya una vez que contratan al director, el director tiene su espacio. Pero hay muchos productores, sobre todo jóvenes o nuevos, que están inseguros y que tampoco tienen la obligación de por qué hacer las cosas como a mí me gustaría. Por eso yo soy los productores. Entonces, ahí sí prefiero no hacerlo. En cuanto a los actores, no tengo problema. Casi con todos los actores, y digo casi por respeto, porque habrá alguien por ahí, uno que a lo mejor no le caiga yo bien. Pero yo no he tenido problemas nunca con actores que dirijo. Siempre me gusta. Trato muy bien a los actores porque también soy actor y me gusta que me traten bien. Y siempre con una línea de respeto y en donde les queda muy claro que yo trabajo para ellos, no ellos para mí. Entonces, ahí una vez fusionando estos dos áreas, es cuando yo me puedo comprometer. Y en el momento en que digo entro, como les consta a todos ustedes, entro al 100%, porque es un festejo desde el principio, desde que leí la primera hoja. Me divertí, me emocioné, me gusta y adquiero un compromiso conmigo mismo de que si me gustó leído, me tiene que gustar mucho más visto. Me pasó en una obra que se llamaba La Güera Oxigenada con el maestro Héctor Suárez, que en paz descanse, con Otto Sirgo, producción de Toño Calvo, Isabel Mado en el San Rafael, un elencazo. Y me dieron el libreto y yo me moría de risa. Y cuando monté la obra, híjole, me quedó un ladrillo, me quedó una cosa. Lo platico porque es el más grande fracaso que he tenido, no tanto del público y eso, sino yo, porque cuando yo vi la obra, yo siento que le fallé a todo el mundo porque no era mejor el montaje que el libreto. Y cuando tengo libretos como el de Nosotros los Guapos, que eran unos libretos que te morías de risa, y tengo una producción como la que tenía con Memo, y tengo al talento artístico de esos 4 monstruos que hacían esto, pues solamente lo único que tiene que hacer es como encarrilar el caminito, y solito se da. Pero parte de que el libreto, al principio, cuando leí los primeros libretos de Guapos, yo lloraba de la risa. Entonces dije, esto tiene que estar así. Y cuando lo veo en la tele,
Digo, lo logramos porque sí está más divertido que como lo leímos y mucho más dinámico. Entonces, en eso es en lo que baso el poder entrar a un proyecto ya a estas alturas de mi vida. Cuando claro. empiezas, agarras todo. Claro. Ya te vuelves selectivo. Exacto, sí. ¿No? Sí, porque valoras más el tiempo y también la calidad que le tienes que dar claro. a cada Y va tu nombre también, un nombre que ya desarrollaste con los años y ya dices, oye, pues quiero hacer algo que me llene y que yo sienta que también estoy apostando por esto, ¿no? Así es, Memo. Así es, Memo. Sí, sí, ya hay una responsabilidad a mucha gente que ha confiado en ti. Claro. Mi Jerry Quiroz. Oye, amigo, me estaba acordando que un día en tu casa de Avenida de las Fuentes, no me dejarás mentir, estábamos jugando póker. Por cierto, estabas dominando la mesa. Me dices, oye, Jerry, ¿qué tal te ha funcionado Rafael Perrin como director? Porque yo siempre en las entrevistas dije, lo sigo diciendo, es uno de mis directores favoritos, no solo por ser mi director de cabecera, sino porque llevamos una estupenda relación humana. Y te dije, es extraordinario. Mantiene la armonía, hace equipo, es creativo, es talentoso, es simpático. Me gusta porque al final tú me dijiste, oye, le voy a llamar. Estábamos en Avenida de las Fuentes, en tu casa. Y después Adrián Uribe me felicitó porque Adrián y yo produjimos Papito Querido, dirigida por Rafael Perrin. Entonces se hizo un triángulo de amistad y de cariño, tal como se ha hecho con Ernesto La Guardia, claro. Rafael Perrin y el Jerry. Entonces, primero que nada, como el teatro, ahora yo te voy a hablar como productor, porque ¿por qué de actor me convertí en productor? Porque yo estaba muy claro que no era galán, como Ernesto lo fue en su momento. Lo sigue siendo. Gracias, Memo. Gracias, Rafa. Ahora es un galán madurito, pero lo sigue siendo. No, bien con mi amigo, es galán maduro. Ya no está tan galán. No tenía ni la estatura ni la fisonomía, Jerry, como para dedicarme nada más a la actuación. Y yo quería aprender más, sobre todo de la realización. Yo tuve la oportunidad de hacer una película en Hollywood y otra con Anthony Hopkins en una producción inglesa de Anne Skinner. Con ganadores de Oscar. Entonces yo dije, ahora quiero ver cómo se hace, quiero ser parte del know-how. Entonces comencé como buen actor a observar por qué un dolly, por qué un zoom in, por qué un zoom back, por qué un close-up, por qué un plano americano. Entonces me metí a estudiar la licenciatura en comunicación y después hacer varios diplomados en cine. Y entonces descubrí que yo tenía que dedicarme al teatro. Uno, porque el mundo del cine estaba muy cerrado en aquel entonces. Ni por IMCINE, ni por CONACINE, ni por CONACITE se podía entrar. Porque para ellos yo era el hijo de César Costa, de papá soltero, y este güey que va a saber de cine. Así, abiertamente. Uh-huh. En televisión, y tú lo sabes, me costó muchos años entrar a producir, pues porque también había un grupo muy cerrado. ¿Para qué nos hacemos? Y entonces dije, pues voy a producir teatro, porque lo único que necesitas es un par de ser valiente y ser entrón, escoger un teatro, una obra y agarrar tus ahorros de actor y meterle y a ver cómo te va. Y así empezó el tema. Pero te voy a decir algo, mi querido Memo, que a mí me encanta. Cualquier puesta en escena tiene un discurso, tiene una historia, una escenografía, una anécdota, tiene música, tiene personajes que si a mí como productor no me enamora y no me dejan algo en la vida, a mí o a mis hijos, una anécdota, ya sea mala para no repetirla o buena para replicarla o multiplicarla, yo no arriesgo ni mi tiempo ni mi dinero, que no tengo tanto dinero, pero tiempo y amor sí tengo. Tiene que haber una empatía y un compromiso, como cuando te enamoras de una mujer que sabes que tendrá cosas que no te agraden, pero que estás comprometido con ella. Así doy yo mis puestas en escena, como la pareja con la que voy a vivir toda la vida. Alguien o algo que me enseñe, que haya una anécdota humana, porque venimos a la vida a aprender para que después ese aprendizaje se convierta en una huella que le vamos a dejar a los que vienen detrás. Si la puesta en escena no tiene una buena anécdota y un buen mensaje para mi vida y para los míos, no la hago porque no voy a arriesgar por lo que sea. Y Rafa Perrin y Ernesto, y tú lo sabes, Memo, si yo hubiera seguido dirigiendo comerciales o series, etcétera, mi vida económica sería mejor. Pero estoy enamorado del teatro. Y ante el amor y la pasión, y se lo digo porque cada uno de ustedes y yo, coincidentemente, estamos enamorados de nuestras parejas.
y coincidentemente vivimos con ellas y para ellas, igual que por el teatro. Y no es tan fácil encontrar a una pareja que te entienda, que te apoye y que vaya contigo en ese viaje de riesgo, que es la vida y que uh-huh. en este caso es el teatro. Así que yo, si encuentro una buena anécdota, mi Memo, y una buena experiencia, me la juego. Tengo que ser autocrítico y honesto. Solamente de mis 77 puestas en escena, de pequeño, mediano y gran formato, estoy arrepentido de una. Sin tetas no hay paraíso, porque hasta de muerte me amenazaron por tratar el tema del narcotráfico y de la trata de blancas. Es el único tema que nunca debí haber elegido y que me dejé manipular en su tiempo y que además de económicamente no me fue bien en ningún sentido y no aprendí nada. Jerry, en los últimos tiempos, ¿qué es lo que más se produce? ¿Melodrama, comedia, musical, tragicomedia? ¿Qué género es lo que más encontramos en los últimos años? Es algo muy raro, Memo. Lo más caro es lo que más se produce y es donde más pérdidas hay. Es algo muy extraño. La oferta teatral mexicana es muy extraña. Hay todo un mundo de opciones, de oferta. Hay monólogos, hay comedias de enredo, vodevil, hay puestas en escena de microteatro, que es un esfuerzo loable porque es económico y sostiene a una gran parte de nuestro medio artístico. Pero más allá de saber cuáles son las que más se producen, te puedo decir que las que más pierden dinero son las más ostentosas, uh-huh. porque no hay una cultura en cuanto al big format, al formato grande en México, a pesar de que tenemos una gran calidad en la producción de esas puestas en escena. Yo tengo reconocimientos de Inglaterra y de Nueva York, del West End y de Broadway por la calidad de mis producciones, pero desgraciadamente son las que menos ganancias dejan. Ahí hablamos otra vez de la pasión. Los pequeños formatos son los que más se producen, mi querido Memo del Bosque, entre monólogos y comedias de enredo, porque son los más sustentables económicamente. Eso no quiere decir que son los que más calidad tengan, con todo respeto. Ernesto, ¿se puede tener un gran guión, una gran historia, un gran reparto de actores, pero el público es clave y hacer clic para que tenga éxito? Normalmente, cuando tienes ya una buena historia y un buen elenco, ¿la mayor parte va a funcionar? ¿O de repente te sorprende y no sabes para dónde vaya el público si aquello tuvo el impacto que se esperaba en el gusto de ellos? ¿Crees que si hay un éxito seguro? Sí, o sea, si ya tienes el elenco y tienes una buena historia, llevas un gran camino recorrido, pero siempre estará la sorpresa de que a lo mejor no haces clic con el público. Bueno, el teatro siempre sorprende en muchos aspectos. Tú tienes un elenco maravilloso, que se llevan bien, que es parte importantísima de un éxito teatral, que haya respeto, que haya comunicación, que haya una buena decantación, siempre un lugar para el director, etcétera, que ahora eso en los actores jóvenes mucho se ha perdido. El director es el gran jefe de un espacio teatral. Tienes todos los elementos, pero el público es el que manda, el público es el que dice la última oferta. El público te puede sorprender porque muchas veces una propuesta que tú consideras maravillosa creativamente hablando, actoralmente, una propuesta muy interesante, pues el público no lo quiere, no le gusta. Es algo que, como bien han dicho mis amigos y compañeros, el teatro, pues yo diría que no tiene palabra de honor. Es por eso que, bueno, lo que tú decías, ¿no? Pues 40 obras de teatro, etcétera. Pues si no funciona una, pues sigues con la otra, pero por pasión, ¿no? No por otra cosa, sino porque realmente, repito la frase, hacemos teatro más por nosotros y ya después lo demás viene como una consecuencia importantísima, pero como una consecuencia, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner toda la carne al asador, hay que poner toda la creatividad, ensayar como si fuera el último día, estrenar con una alegría maravillosa. Y cada función hacerlo igual, porque también si se van bajando las ganas de estar, las ganas de crear y las ganas de triunfar, se va la obra de teatro directamente a la basura. No me dejará mentir nuestro querido director y amigo Rafa. Yo creo que hay muchas cosas que influyen, pero es tan importante el actor, como es tan importante el tramoyista, como es tan importante que el de las luces tenga esa sensibilidad para que entre poco a poco, que la música entre en cadencia. Es un equipo, ¿no? El equipo teatral, si a veces no embona, desde la historia de los actores, la producción, pues
no tendrá éxito. Y de repente hay obras que dices, wow, esa obra lleva 10 años y la vas a ver y te diviertes como loco. Es una obra sencilla y la vas a ver y te diviertes como loco. Y la vas a ver y otra vez dices, no puede ser, ya la vi 6 veces, pero me sigue encantando. Bueno, pues esa es la magia del teatro. Esa es la magia de que ninguna función es igual, ¿no? Un actor, recuerdo ahorita, decía, es como los deportes, ¿no? O sea, ahí está el fútbol, pero todos los partidos te apasionas y realmente quieres vivirlo y estás gritando. Pues eso es el teatro, ¿no? Porque ninguna función es igual. El otro día me decían, estuviste 10 años haciendo un monólogo, no le hagas, qué horror. ¡Qué aburrido! ¿Cuántas veces lo hiciste? No, pues cientos y cientos, casi miles. ¿Cómo crees que aburrimiento? No, cada función es diferente, cada público es diferente. Uh-huh. Hay un público dificilísimo que tienes que manejar y de repente una sección se te va y lo vuelves a meter y de la carcajada se van al llanto. Esa es la magia del teatro, diría yo. Y sí, sí puede fallar en cualquier momento, pero también puede sorprender y puede ser maravillosa y puede ser, bueno, llenarte de vida. Mi querido Rafa, a nivel mundial, ¿dónde estaría México en cuanto a cultura de teatro y producción teatral si agarráramos un del 1 al 10 comparado con muchos otros países donde se hace mucho teatro? ¿Dónde andaríamos? ¿Pero te refieres a nivel números o a nivel calidad? A nivel números primero, a nivel números de producción y de cultura de público por el teatro. Sin duda entre los primeros 5. Sin duda estamos en los primeros 5. En cuanto a cantidad de obras, hemos llegado a estar muy por arriba de Buenos Aires, de Madrid, por ejemplo, peleándonos cercanamente. Lo que pasa es que pensamos en Estados Unidos y pensamos en Broadway, pero Broadway es una colonia de una ciudad, de un estado de Estados Unidos. No, claro. Es como decir la San Rafael, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, pues hay compañías itinerantes por todo el país y hay una cosa que se llama Broadway on Tour, que son compañías profesionales del mismo tamaño de lo de Broadway que están circulando por todas las ciudades, incluso pueblitos pequeñitos de Estados Unidos. Entonces, por mucho Estados Unidos es muy, 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 muy por encima el número uno, pero muy, muy lejanamente, o sea, logarítmicamente imposible de alcanzar. Porque, o sea, dentro de los números estaríamos entre los 5 a nivel números. Sin duda estaríamos entre el 3 y el 5. ¿Y en calidad? El 1 sería Estados Unidos y el 2 sería Inglaterra. ¿Y en calidad, ya que fue lo que tocaste al principio? Sí, en calidad yo creo que ahí sí podríamos estar incluso en algunos momentos en el número 1, porque hay obras, como bien dice Ernesto, que son terribles, y sí las hay. Pero hay trabajos, hay una obra chiquitita de dos actores que se llama Güences y Lala, de Adrián Vázquez. Es una banca y son dos actores sentados en esa banca todo el tiempo, una obra de 1 hora y 20. Eso es la mejor obra de teatro que yo he visto en mi vida. No tengo ningún nexo con ellos, más que de público, de admiración, por eso me atrevo a decirlo. Al grado que la recomendé en Colombia y la llevaron para montarla, ya ves que con La Dama de Negro estuvimos en Colombia, la montaron allá en Bogotá y tuvo un éxito terrible. Y es una obra con una banca, dos actores y un enorme corazón del autor, que es Adrián Vázquez. Esa, para mi gusto, yo he tenido la suerte de ver teatro en muchos lugares del mundo, es la mejor obra de teatro que yo he visto en mi vida en cuanto a calidad, en cuanto a lo que me provoca y a lo que me emociona. Entonces, si estuviéramos hablando de fútbol y yo seleccionara a Güences y Lala para jugar contra el Barcelona, que podría ser la mejor obra de España, te garantizo que ganamos 5-0. O 8-2 para ponernos de a moda con el Barcelona y el Bayern. Mi querido Jerry, una persona, un personaje que haya inspirado tu vida profesional. Híjole, en la actuación, sin duda... Y va para todos esta. Sin duda, Robert De Niro en la cuestión de actuación. Un hombre que se transforma, un hombre que es tan estudioso que da todo por el personaje y que tiene una formación profesional extraordinario y que ha trascendido. En teatro musical, por su capacidad, tanto en la parte musical como en la parte creativa, Andrew Lloyd Webber. Y en México, como maestro de producción, Manolo Fábregas, sin duda. Ernesto. Bueno, he tenido la gran oportunidad de trabajar con muchos grandes de México, incluso también de Estados Unidos. Y hay muchos que han cambiado mi vida. Desde Antonio González Caballero, un dramaturgo muy importante que me dio muchísimos consejos, ¿no? En esa escuela de la que me corrieron, por cierto, el Instituto Andrés Soler de la Anda, y
Que nos corrieron a Vicky Rufo, a Verónica Castro y a mí, fíjate, de la misma escuela. Oye, pues el motivo, que nos corrió es que haber pegado una arrepentida enorme. Ver los que... Pero Ernesto, ¿había un motivo por el que los corrieron o qué? Bueno, yo me quejé en ese entonces de que las clases eran malísimas y no limpiaban los baños. Entonces me dijeron, ya, cállate, ponte a estudiar con los maestros. Y entonces ellos tenían un seminario en la tarde y después dije, no, ¿qué es esto? Y ya nos corrieron a todos. Y bueno, ya esa será otra historia que por cierto, fue muy interesante. Pero, pues Silvia Pinal, por ejemplo, cuando me dio una oportunidad que se llama Tiempo de Amar, estábamos y yo se los platico porque... Lo bromeo mucho con ellos, ¿no? Con Fernando Allende y con Lupita D'Alessio. Entonces, pues nosotros estábamos esperando porque, pues no entraban, ¿no? Hasta que el otro entrara, no entraran. Entonces, Fernando, entra. Sí, ahorita que entre Lupita y viceversa. Entonces, eran horas platicando con la señora Pinal y ella me dijo una frase que a mí hasta el momento me ha dado muchas cosas. Me dice, mijito, mira, la puerta del éxito es muy bajita, ¿eh? Y todos los días lo tienes que tocar. Y más te vale que te hagas para abajo y te pases por ella. Acuérdate, mijito. Entonces, pues Silvia Pinal, por ejemplo, el señor Rafael Valedón, el señor Banquels, tantos que han cambiado mi vida. El mismo Manolo Fábregas, ¿no? Yo llegaba al teatro... a la hora de la comida con mi torta, para que llegara el señor Fábregas al camerino, no había nadie más, y él hablaba, a sentarse en el camerino y hablar. Yo aprendía de él, un señorón maravilloso, y pues muchos más. Yo creo que, como ellos, te puedo decir, la misma Mónica Miguel, ¿no? Mónica Miguel siempre te decía, sé positivo, confía en ti, el papel, ahorita lo vamos a trabajar, pero siempre era ese positivismo, esa cosa maravillosa. Eso te influye en muchos aspectos también, no nada más el actoral, sino como persona, ¿no? Le mandamos un beso. Mucha gente, Carla Estrada, que ha creído en mí, mucha gente. Hicimos una película que, bueno... Yo aprendí muchísimo de un gran actor estadounidense. Mucha gente. Pero te puedo decir que quien más ha influido en mí en mi vida ha sido mi papá. Mi padre, que siempre me ha enseñado a tener gran respeto por lo que hago, a entregarme al 100%, a vivirlo al 100% en el momento. Ya se nos adelantó, pero siempre tenemos una gran relación. Mis hijos igualmente, fíjate, nunca lo conocieron, pero siempre es como platican con él, etcétera. Y bueno, pues siempre aprendes, incluso de la persona que menos lo esperas, ¿no? Todos los días. Mi querido Rafa. Bueno, en cuanto a ética y carrera, Carlos Bracho sin duda ha sido la persona que me enseñó lo que es la integridad, la rectitud y el profesionalismo. En cuanto a compromiso con lo que haces, sin importar si ganas o no ganas, es Janet Arceo, que es mi maestra. Tengo 35 años en el programa de radio con ella y que es una mujer de una enorme educación, cultura, y que tiene la enorme habilidad de que a la persona que entrevista, con la que platica, la transforma en una persona importantísima, sea quien sea. Es una gran maestra. Un nombre que ustedes no ubican, Marco Antonio Saldaña, que fue el primer barítono, cantó junto con Pavarotti, con Plácido Domingo en el Met. Era un gran barítono, fue mi maestro de canto, me enseñó a todo menos a cantar. Él me enseñó lo que es la vida, lo que es la esencia, lo que es cómo enfrentarte a los grandes escenarios y que no se te arruguen los calcetines. Germán Robles, con quien tuve el privilegio de compartir 11 años con la Dama de Negro, y que había veces que me tocaba hablar y él decía el texto y yo no me quedaba impávido viéndolo, decir, ¿cómo dijo esa frase? Y me tocaba hablar y nada más me hacía cara como de te toca, y yo seguía, como decía Dalí, en éxtasis órbico escuchando esto. Coincido con Ernesto, mi señor padre, que me enseñó cómo es, a qué se debe la honestidad, la rectitud, el amor, el servir, un ser humano que nunca lo pude ver como papá, lo vi como mi mejor amigo y como el embajador de Dios en la tierra y que me enseñó todos los valores. Lo poquito o bueno que tengo es sin duda porque papá me lo permeó, y va a sonar a coba, pero Memo del Bosque, Gerardo Quiroz y Ernesto Laguardia son tres personas que a lo largo de mi carrera siempre han estado cercanos, siempre ha sido motivo de alegría, y que con los tres solamente he podido disfrutar de lo más difícil, que es del éxito y la amistad. Esa extraña combinación, porque a veces tienes éxito, pero no estás contento, o a veces estás contento, pero te fue del nabo. Uh-huh. Pero en donde tienes éxito
y tienes familia, familia de las de verdad, familia de las que no hay un lazo sanguíneo, sino que coincidimos en comuniones espirituales, emocionales y laborales, pues ustedes tres sin duda estarían dentro de mis 10 tops favoritos de mi vida. Gracias, Rafa. Mi querido Jerry, te desprendes de tu cuerpo, te ves en un espejo, ¿y cómo puedes definir a Gerardo Quirós, mi querido Jerry? Así como en Señorita México de habla un minuto de lo mejor de ti, véndete. ¿Qué dirías, mi querido Jerry, de ti? Hijo, que soy un ser arraigado, que ama a Dios, a su país, a pesar de todo, y a sus padres de entrada. Muy trabajador, luchón, que no se permite el fallar sin recompensar, preocupado por sus hijos, positivo y cariñoso. Creo que eso es lo que tengo. Lo demás también tengo mucho que aprender de la vida. Ernesto, querido. Bueno, pues ustedes que son mis amigos, antes que nada, que hemos trabajado juntos, saben que tengo muchísimos defectos. Soy demasiado perfeccionista. Eso también es una cosa que me debo quitar un poco para ser más feliz. Pero me considero un hombre de familia, un hombre que ama y respeta enormemente a mi esposa, a mis hijos, a mi madre, a mi padre, que ya no está con nosotros, como les platicaba anteriormente, pero que siempre trato de actuar con valores dentro y fuera del escenario, dentro y fuera del medio. He hecho pues un lema de mi vida profesional, el no atacar a nadie y el a veces recibir muchos trancazos y decir, bueno, pues, la vida dirá, seguir adelante, ¿no? Por eso, bueno, creo que Dios nos ha premiado con tantos años de carrera. Pero bueno, pues obviamente un ser que se perfecciona día con día, trato de, nunca pierdo esa meta, trato de saber cuáles son mis errores, de enmendarlos y de pedir perdón. Mi querido Rafa. Qué bonitas palabras de los dos. Bueno, yo estoy seguro que yo nunca voy a ser un gran hombre, porque yo cuando leo las vidas de los grandes hombres les ha ido de la patada, ¿no? Beethoven era mi vida ha sido tan bonita, tan linda, tan rodeado de amigos, que primero que nada soy un hombre agradecido, desde luego agradecido a Dios, agradecido a mis amigos, a mi familia, tengo una mujer maravillosa, estoy esperando bebé a estas alturas del partido. Rafa, una bebita, por favor, qué cosa más maravillosa. Y también soy muy terco en cuanto a que cuando algo quiero no lo suelto nunca. Y, por ejemplo, les pongo dos cosas que ustedes en una coinciden conmigo y en la otra no hay manera de que la entiendan. Me gusta el teatro y le voy al Atlas. Ah, sí, inentendible. Los tres, ya casi en los últimos temas que podíamos estar platicando horas y horas, pero bueno, mi querido, voy a empezar contigo, Jerry. ¿Qué le dirías a esos chavos que hoy en día sueñan como tú soñabas, que sueñan con ser actores o con ser directores o con ser productores o con estar arriba de un escenario, así como ustedes lo soñaron hace mucho tiempo o en algún momento de su vida soñaron con eso? Empezamos. Que no renuncien a sus sueños, que hagan oídos sordos a todas aquellas personas que no creen en que lo pueden lograr, que entrenen constantemente, que sepan hacer equipo y ser solidarios, que nunca envidien a alguien, que en vez de envidiar, admiren y aprendan y que sigan tercos para conseguir sus objetivos. Eso para mí es la clave. Sí se puede, hay que creer en el sueño, pero para crearlo hay que creerlo. Necedad y obviamente viene encausada la disciplina y entrenamiento constante. Rafa. Dios sí quiere. Muchas veces nosotros decimos si Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere. Dios sí quiere. Dios siempre quiere. El día que no quiera, pues nada más no abrimos los ojos. Memo, tú eres testigo de eso, de que Dios sí quiso y tú también quisiste. Claro. Por eso, gracias a Dios, estás aquí con nosotros. Dios sí quiere. Entonces, no le echen la culpa a Dios, al gobierno, a los impuestos, a la pandemia, a lo que te dice la gente que te quiere, porque te lo dice porque te quiere, ¿no? No les prestes tus oídos, no les prestes tus sueños. Necesitamos no soldados del teatro, sino soldados al teatro. Necesitamos gente que se fije, que plante sus piernas en el escenario y que no lo puedan mover ni los temblores ni ningún tipo de estímulo externo, que te mantengas firme. No es fácil, no vas a ganar mucho dinero, no te vas a volver famoso, no vas a vivir en un mundo en donde tú crees que sales a la calle y la gente te pide autógrafos y te saluda. Y si lo logras eso, cuando llegues a esa etapa vas a descubrir que eso no era lo que buscabas. Si yo tuviera la perfección en mis manos, la soltaría.
porque lo que me hace feliz es buscar la perfección, el tratar de ser mejor, el tratar de mejorarme. Y siempre, si te dedicas al teatro, tengas la edad que tengas, yo voy a cumplir 59 años, siempre me vas a ver con libros, siempre me vas a ver estudiando y siempre vas a ver preparando, porque es una profesión en la que nunca, nunca llegas a la meta. Porque el día que llegues a la meta, ese día te diste cuenta de que no servías para esta profesión. Mi querido Ernesto. Bueno, Memo, ahorita me vino a la mente una plática que yo disfruté muchísimo, que me hizo favor de invitarme mi querido Jerry con todos sus alumnos de sus diversas escuelas. Y fue algo padrísimo porque pues había de todas las edades, muchos de ellos ni siquiera yo creo que sabían quién era yo, porque obviamente, bueno, pues la brecha generacional es muy grande, ¿no? Ese es otro reto, ¿no? De que todos los días te actualices, te hagas presente, seas mejor persona y seas mejor profesional. Pero disfrutamos mucho porque creo que hablamos de tantas cosas que disfrutamos, tantos consejos, tantas cosas que yo aprendí también, pero yo diría que lo más importante es siempre creer en ti mismo. En el momento en que dejes de creer en ti mismo, todo se acaba. No nada más en la actuación, en la producción, en la dirección, sino en la vida. Hay que siempre conocer tus limitaciones, pero siempre ser creador, creativo, siempre ser un poco ingenuo, ¿no? Sorprenderte todos los días y ser mejor persona, simplemente eso te hace ser mejor actor, mejor productor, mejor director. Y bueno, creo que es algo que todos sacamos ese día en claro y disfrutamos mucho. Y yo he como seguido pensando mucho en eso. Me encanta, ¿no? Poder aprender de niños que no conoces a través del Zoom, ¿no? Por un interés común que es la actuación y el amor al teatro y el amor a esta profesión. Que bueno, pues después de tantos años no la hemos perdido. Creo que es aún mayor que cuando empezamos. Entonces, eso es parte de creer en nosotros. También creo que esta pandemia, un poco para cerrar la intervención, pues es también un proceso creativo importantísimo en todos los aspectos. Una renovación en muchas formas de pensar, formas de sentir. Dicen que cuando hay algo así tremendo como la peste, ¿no? De 1600, pues se crea, se escribe, se piensa, se evoluciona. El mismo Shakespeare escribió tragedias maravillosas en ese entonces, ¿no? Debido a ese mal tremendo que era la peste. Bueno, pues ahora tenemos este mal tremendo que es el coronavirus y hay que salir adelante, hay que reinventarnos, hay que tener más creatividad y hay que tener más ganas de salir adelante, pero siempre, siempre con una confianza en nosotros mismos. Yo iba con este último tema para los tres. Mi querido Jerry, empiezo contigo. ¿Algún mensaje a la gente, sobre todo de México, bueno, Latinoamérica, de todos lados, ¿no? Que la ha pasado mal, que la ha sufrido, que ha tenido pérdidas de familias, de amigos, que se ha quedado sin trabajo, como comentábamos al principio. ¿Algún mensaje para cerrar, mi querido Jerry, que le quieras decir a todas esas personas? La pandemia nos ha quitado y nos ha hecho perder algo a todos, y que todos tenemos que ser resilientes. Todo mi cariño para aquellos que han perdido algún ser querido, algún familiar. Pensar que ellos no son números, que son una historia y que son una vida, y que es triste que todos los días hablen de miles o de cientos de fallecidos cuando cada uno de ellos tiene un valor especial para sus familias y para su país y para la humanidad. Y que se aferren a la vida, que se cuiden y que quizá lo único valioso que conocemos que tenemos es la vida, y a partir de ahí podemos lograr cosas maravillosas. Que confíen en sí mismos y que se cuiden. Mi querido Rafa. Yo que me dedico al terror y a las cosas estas raras, muchas veces le tenemos miedo a lo que está atrás, ¿no? De que te salga el monstruo atrás, que te persiga. Ese es el pasado. La pandemia en algún momento va a ser el pasado, va a estar ahí atrás. Lo que hay allá adelante se llama futuro, y ese se cimienta y se crea de lo que haces hoy, de las decisiones que tomas hoy. No hay nada que podamos hacer por lo que ya pasó, pero hay tanto, tanto por hacer por lo que va a pasar. Uh-huh. En donde nosotros podemos cambiar todo lo que no nos ha gustado de allá atrás. Y yo tengo pruebas fehacientes de que todo aquel que nos escuche ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho, porque todos empezamos siendo un pequeño espermatozoide que entre millones de millones logró llegar a una meta, logró fecundar, logró llegar a su objetivo y crear una vida la cual se empezó a desarrollar, y ese eres tú. Entonces ya desde tu inicio, allá atrás, allá donde está el pasado, ya fuiste un líder que te enfrentaste a situaciones que cualquiera de los demás
que se quedaron en el camino y quedaron lastimados, golpeados. Tú seguiste adelante hasta lograr tu objetivo, que es la vida. Bueno, pues ahora piensa nuevamente en eso y piensa que lo que está allá adelante no está en manos de nadie más que en tus manos. No podemos hacer nada ante lo que ya está atrás. Pero oye, ánimo, hay un chorro de cosas por hacer por lo que está allá adelante. Mi querido Ernesto, despedimos contigo, redondeando lo que empezaste. Muchas gracias. Sí, fíjate que en este encierro, en esta pandemia, me he dedicado a escribir una conferencia sobre los relatos. Nosotros somos contadores de relatos, contadores de historias. Y entonces me dije, bueno, ¿cuál es el relato que tú quieres contar de tu vida? ¿No? Coincido enormemente con lo que dice Rafa. El relato anterior, pues, digo, te da experiencia, pero nada más. Y el relato futuro nadie lo conoce. Solamente tú lo puedes ir construyendo en lo personal cada vez. Pero el relato actual es el que te haces, es el que te hace crecer, el que te hace progresar. Entonces, ¿cuál es el relato de tu vida? Si perdiste algún ser querido, una cosa tremenda, ¿no? Si has sufrido con esta enfermedad terrible. Tengo amigos que lo han hecho y, bueno, amigos mutuos, Jerry, nuestro querido Chucho, etcétera, que les ha cambiado la vida de una manera que nunca volverán a ser iguales, nunca volveremos a ser iguales que antes, pero hay que ser mejores. Si hemos perdido a alguien, si no, si nos ha pasado algo terrible, si hemos estado en confinamiento, hay que ver cómo podemos aprender, cómo podemos tener una sociedad mejor, ser mejores nosotros, ser una sociedad mejor y un país mejor, más comprometido también. Porque, pues, ¿qué temas vendrán? ¿Qué temas vendrán en el teatro? ¿Pero qué temas vendrán en la vida? ¿Qué temas vendrán en la vida política? Como cierre, hace poco vi que cosas terribles, delitos tremendos, se decían, pues, si no es grave, cualquiera lo puede cometer. En el Congreso yo decía, ¿cómo cualquiera lo puede cometer? No cualquiera lo puede cometer. Yo jamás lo cometería. Porque eso iría contra tus principios, contra tu vida, contra lo que has aprendido en toda la vida. No, entonces cada quien tiene que saber quién es, cada quien tiene que tomar decisiones en el presente y para tener un futuro mejor. ¿Cómo? Solamente pues confiando en uno, confiando en su sociedad y confiando en su país y respetándonos todos mutuamente para ser mejores. Pues a los tres, agradecerles su tiempo, su espacio, su amistad, su cariño, su talento, lo comprometidos que son con su parte profesional, con la parte personal, con su familia, con México. De verdad, un agasajo platicar con los tres. Ya tendremos oportunidad de encontrarnos y darnos un abrazo y seguir platicando en algún momento dado. Y espero verdad, que no sea cuando nos vuelvas a ganar en póker, amigo. No, por supuesto que no, para nada, mi querido Ernesto. En los intercambios navideños, a lo mejor. Gracias, mi querido Jerry. Gracias, mi querido Rafa. Gracias, Ernesto. Bendición. Gracias. Amor. Gracias. Para sus familias y para ustedes. Muchas gracias, Memo. De veras, gracias. Un abrazo enorme. Qué gusto gracias, ver. Gracias, Rafa. Gracias, vale. Jerry. Cuídense mucho y que regresemos y que sigan los éxitos y todo ese empeño y todo ese trabajo que hacen día con día. Gracias, hermano. Ánimo, mi Jerry. Ánimo.